I think we're sort of pretty well set up for at least another year. Buenos días, tengan cada uno de ustedes. No sé si me logran escuchar, por favor, me indican si están tan amables. Buenos días, si se escucha, licenciado. Ok, bueno, vamos a por favor, a encender sus computadoras el día de hoy, porque vamos a realizar la asistencia inicial, ¿verdad? Vamos a tener una asistencia inicial y vamos a tener también una asistencia final, ¿verdad? En medio de la clase vamos a dejar un lapso de 5 minutos para poder enviar un formulario, ¿verdad? De Google Forms, en el cual ustedes van a registrar todos sus datos, números telefónicos, correo electrónico, porque voy a estar tratando de enviarles algunas páginas, algunos buscadores académicos que posiblemente les vayan a servir para este proceso, aunque yo sé que ya tienen en el Google Classroom sus documentaciones como tal, y también tienen material interactivo, así como la biblioteca. Bueno, el día de hoy pues vamos a tener una clase muy amena, porque hoy voy a solicitar por favor que carguen siempre sus cuadernos, si tuvieran algunas crayolas, si tuvieran también algunos marcatextos, también me podrían hacer el favor, ¿verdad? Y vamos a iniciar, ¿verdad?, el día de hoy con la asistencia, ¿verdad? Entonces, tal vez me hace el favor, Susana, de presentarse, por favor, si fuera tan amable. Y la sede a la cual pertenece usted. Ok, muy buenos días, doctor y compañeros. Mi nombre es Evelyn Susana Ramírez Dones, de la sede de Amatitlán. Ok, muchísimas gracias. Adelante, Cintia, por favor. Para esta clase sí vamos a necesitar que tengan encendidas sus cámaras, si fueran tan amables. Muy bien. Adelante, Cintia Calderón. Buen día, doctor, compañeros. Mi nombre es Cintia Sedema Calderón Cetino y soy de la sede de Amatitlán. Ok, muy bien. Adelante, Everling, por favor. Buenos días, doctor, compañeros. Mi nombre es Everling Dayana Martínez Toruño y pertenezco a la sede de Amatitlán. Muy bien. Adelante, Claudia Chávez, por favor. Muy buen día, doctor. Buen día, compañeros. Mi nombre es Claudia Cristina Chávez Juárez y pertenezco a la sede de Amatitlán. Muy bien, Luis Fabián, adelante. Y buenos días a todos. Mi nombre es Luis Fabián, pertenezco aquí a la sede de San José Pinula. Muy bien, adelante. Larios Pineda, indica ahí. Por favor, siempre colocar un nombre y un apellido para que puedan verificarse, ¿verdad? Por favor, así como estén en las reglas de la etiqueta, si fueran tan amables. Buenas, sí, adelante. Mi nombre es José Manuel Arias Pineda y pertenezco a la sede de San José Pinula. Muy bien. Adelante, Esteban. Buenos días. Hola, buenos días. Mucho gusto. Mi nombre es Esteban Echeverría. Estoy en la sede de San Miguel Petapa. Muy bien. Adelante, Rodwin Peralta. Buenos días. Buenos días a todos. Mi nombre es Rodwin Otoniel Peralta Hernández y pertenezco a la sede de San José Pinula. Muy bien. Jessica Cristales, adelante. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Jessica Janet Villa Cristales y pertenezco a la sede de San Miguel Petapa. Muy bien. Ciceli Arriaga, por favor. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Ciceli Agripina Arriaga y soy de la sede de San José Pinula. Muy bien. Adelante, Michelle. Mucho gusto. Buenos días, doctor y compañeros. Mi nombre es Michelle Hernández y soy de la sede de San Miguel Petapa. Muy bien. Joshua Vázquez, por favor. Buenos días, doctor. Mi nombre es Joshua Vázquez y pertenezco a la sede de Amatitlán. Muy bien. Adelante, Lisandro.
Licenciado, mi nombre es Ender Lisandro Urias Gutiérrez y pertenezco a la sede de San José Pinula. Muy bien. Adelante, Dina Mejía. Buen día, compañeros. Doctor, mi nombre es Dina Maribel Mejía Santa María y pertenezco a la sede de Amatitlán. Mucho gusto. Muy bien. María José, por favor. Buen día, licenciado. Mi nombre es María José Colindres y pertenezco a la sede de San Miguel Petapa. Hugo Leonel, por favor. Buenos días, doctor. Compañeros, mi nombre es Hugo Leonel Raibot Ortiz y pertenezco a la sede de Amatitlán. Ok, yo creo que ahí estamos todos. Faltó alguien más. Ustedes me indican, por favor. ¿Faltó alguien más que presentarse? ¿Todos estamos presentes? Bueno. Falté yo, Nick. Ok, adelante, Dani. Mucho gusto, compañeros. Mucho gusto, Doc. Mi nombre es Mario Daniel Reyes y pertenezco a la sede de Amati. Muy bien, muy bien. Bueno. Vamos a iniciar con una clase y en esta clase pues vamos a poder platicar un poquito, vamos a hacer algunos diagramas que nos van a ayudar para poder entender lo que es la planimetría anatómica que ya hablamos con ustedes. Entonces, sí me gustaría preguntarle, Esteban, por favor, si fuera tan amable, si nos pueda recordar qué es para usted la anatomía humana. Disculpe, licenciado, que no la escuché. Solo la escuché anatomía humana. ¿Qué es la anatomía humana para usted? Según lo que ya leyó, según lo que ya revisó. Ok, según para mí, la anatomía humana es todo el conjunto de huesos, músculos, sistemas que tenemos. Es el estudio del cuerpo humano, ¿verdad? El funcionamiento de tal, el funcionamiento de cada hueso, de cada músculo, de cada arteria. Órganos, okay. Etcétera. Ok, vamos a mejorar ese término, porque estamos bastante bien, Esteban. Lo quiero felicitar, porque en realidad mencionó algunas estructuras, pero la parte en la que no estamos bien es en el funcionamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la anatomía humana, lo que vamos a hacer es el estudio de la estructura, ¿de acuerdo? Entonces, sería la estructura. O sea, ¿qué significa una estructura? Ustedes se recordarán. Vamos a hacer un ejemplo, ¿verdad? A ver, Lisandro, nos vamos a recordar, por ejemplo, de matemáticas. ¿Cuántos lados, por ejemplo, tiene un triángulo? Tres. Tres lados, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿cuántos lados, por ejemplo, verdad, tiene un cuadrado? Cuatro. Cuatro, ¿verdad? Muy bien, estamos bien. Entonces, ¿por qué es que vamos a hablar de esto? Porque la anatomía trata de eso, que existe una estructura. Les voy a hacer un dibujo para que podamos entender lo de los planos anatómicos, porque hablamos la vez pasada, pero no es lo mismo que nosotros lo dibujemos. A que nosotros solo lo aprendamos de forma teórica. Por eso es que vamos a utilizar, por ejemplo, esta whiteboard, ¿verdad? Que nos va a ayudar. Les voy a pasar ahí los nombres de las diferentes pizarras, porque me imagino que ustedes en algún momento, cuando vayamos a exponer, si realizamos alguna exposición, cuando realicemos nuestras evaluaciones auténticas, pues van a también a saber manejar algún tipo de estas pantalla, ¿verdad? Aunque vamos a tratarlo de hacer de forma interactiva, ¿de acuerdo? Porque a veces el conocimiento no solamente se mide con preguntas, ¿verdad? Sino que también se mide con la evidencia de las actividades que ustedes están haciendo, y así es como nosotros podemos evaluar el conocimiento. Entonces, fíjense que voy a hacer una estructura acá, ¿verdad? Nueva. Me voy a dirigir acá. Y ustedes me van a decir qué es lo que yo estoy dibujando. Permítanme. El mapa. Correcto. Solo voy a hacer un cambio, permítanme. Voy a hacer un cambio de whiteboard, porque yo creo que va a ser mejor esta whiteboard para esto.
¿Sí? Ok. Muy bien. ¿A quiénes les gusta dibujar de acá a ustedes? ¿Hay algunos que sepan dibujar? ¿Que les guste? ¿No? Ok. Más o menos así. Bueno, ¿qué es esto? Más o menos. A ver si lo traté de dibujar lo mejor posible. El mapa de Guatemala. Un mapa de Guatemala. Muy bien. Ahora, la brújula, por ejemplo, tiene algunas señalizaciones que nos ayuda para poder evidenciar los mapas, ¿verdad? ¿Cuáles serían, por ejemplo, esas formas de evidencia? ¿Cómo se le llaman a esos? Departamentos. No, ¿cómo se le llama? Por ejemplo, para saber. Por ejemplo, yo estoy acá. Grados cardinales, no. ¿Cómo? Grados cardinales. Los puntos cardinales. Ah, puntos cardinales. Puntos cardinales. Muy bien, pero está bien. Entonces son puntos cardinales, ¿verdad? Le vamos a hacer evidencia de los puntos cardinales para que ustedes puedan entender la anatomía humana. Ustedes dirán, ¿por qué el doctor nos está hablando un poquito de sociales para que nosotros podamos entender la anatomía de una forma más fácil? Entonces, si se recordarán ustedes, había un término que hablábamos que era la anatomía topográfica, ¿verdad? Entonces, no sé si alguno de ustedes, tal vez Michelle o Rodwin, me pueden recordar sobre qué es la anatomía topográfica. Pueden leerlo si tienen las diapositivas que hoy día ustedes pues las tienen, ¿verdad? ¿Alguno que me pudiera apoyar? ¿Cómo dijo Lee? ¿Qué es la anatomía topográfica? ¿No se recuerdan? Si no se recuerdan, no tengan pena. ¿Alguien más que quisiera apoyarme, por favor? A ver, Dani. Yo, licenciado. Adelante, Dani, con todo gusto. Ah, yo no soy Dani. Ahorita, es que yo hice un resumen de los videos que usted dejó. Ok. Y ahí estaba como que la explicación sobre lo que usted dice. Ok, no tenga pena. Claudia, adelante. Es la que estudia el cuerpo humano dividiéndolo por regiones o segmentos, tal vez como la cabeza, el cuello, el tórax, abdomen, pelvis, entre otros. Correcto, muy bien, muchísimas gracias. Entonces ustedes me van a ayudar. Yo voy a colocar, por ejemplo, una flecha y ustedes me van a decir, por ejemplo, yo voy a señalar con un punto un departamento, más o menos, una localización, y ustedes me van a decir, este departamento, doctor, es tal y está en tal punto cardinal, ¿les parece? Bueno, entonces vamos, tal vez si Celi me apoya y también Cintia en este punto cardinal. Entonces vamos a colocar en rojo, ¿verdad? O tal vez en morado, está bonito el color también. Ahora voy a señalar, por ejemplo, este departamento. ¿Qué departamento es? Petén. Petén. ¿En qué punto cardinal está? Norte. En el norte. ¿Y la brújula en el norte cómo se coloca? ¿Cómo se identifica? ¿Con qué letra? N. N. Con una N. Muy bien. Bueno, ahora vamos, tal vez me ayuda Michelle y Everlyn. Muy bien. Vamos a señalar, por ejemplo, este departamento. Permita. Permítanme. Muy bien. Este departamento, ¿cuál es?
Everlyn, Michelle. Que parece una bota, se parece a Italia. Es Izabal, ¿verdad? ¿Es Izabal? Es Izabal, muy bien. Ahora, ¿Izabal en qué punto cardinal está? Este. Este. ¿Y cómo aparece este como punto cardinal? Una E. Una E. Con una E. Muy bien. Muy bien. Ahora voy a señalar, por ejemplo, este departamento que está por acá. ¿Cuál es? Más o menos. Hay varios, pero ustedes me pueden apoyar. Podemos decir solo la, tal vez. ¿Solo la? ¿Seguro? Escuintla o Santa Rosa. Escuintla o Santa Rosa. Muy bien. Ahora, Escuintla o Santa Rosa, ¿en qué parte se encuentra? ¿En qué punto cardinal se encuentra? Sur. Sur. En el sur. Muy bien. Y este departamento que vamos a señalar acá, ¿cuál sería? Huehuetenango. Huehuetenango. A ver, ¿y ese departamento en qué punto cardinal está? Oeste. ¿Y el oeste cómo se coloca? Con la O. Con la O. O, E, ¿verdad? ¿Así es? Bueno, ustedes me van a... Hay otras terminologías, si se dan cuenta, otros que van a estar con W, pero es porque ya son, por ejemplo, como la terminología internacional, pero desde el punto del idioma inglés, ¿verdad? Pero en Guatemala, pues como hablamos español, lo vamos a realizar de esta manera. Ahora, ¿por qué es importante la relación anatómica con esto que estamos aprendiendo? Porque para ustedes es muy práctico conocer, por ejemplo, Guatemala, ¿verdad? Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando nosotros necesitamos localizar una estructura. Por ejemplo, ¿verdad? Yo vengo y yo quisiera decir, quisiera que ustedes me indicaran dónde se localiza, por ejemplo, el vaso. El vaso en el abdomen. ¿Dónde se localiza? ¿Alguien sabe dónde se localiza el vaso? ¿No? Va, el hígado, pues, el hígado. Ustedes me dicen, más o menos. En el oeste. No, no, ya desde el punto de vista anatómico, ¿en dónde lo encontraríamos? ¿En qué parte, más o menos? Creo que es en el abdomen, en la parte baja, del lado derecho, si no estoy mal. ¿Seguro? Izquierdo, no recuerdo. Entre esos dos tengo. No se recuerda. Bueno, entonces fíjense que les voy a explicar, porque por esto es importante que ustedes conozcan. Vamos a dibujar, por ejemplo, un abdomen, ¿verdad? Entonces venimos, vamos a dibujar un abdomen, ¿verdad? Vamos a colocar aquí el ombligo y vamos a dibujar acá el six pack que todos tenemos, ¿verdad? Bueno, entonces, este es por ejemplo un abdomen. Ahora, en la anatomía, el abdomen nosotros lo dividimos, les voy a decir, por ejemplo, en, lo podemos dividir en regiones y lo podemos dividir en cuadrantes. ¿Me voy a entender? Pero para que se nos haga fácil, lo voy a dividir, por ejemplo, en cuadrantes. Entonces, ustedes vienen y se van a dar cuenta que lo dividí en cuadrantes. Ahora, si se dan cuenta, por ejemplo, acá voy a colocar en color verde, por ejemplo, cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo. Ahora, si se dan cuenta, aquí tenemos una relación como que si fuera, por ejemplo, la este mapa que hicimos. No sé si se dan cuenta, ¿verdad? Que tiene como una similitud para que ustedes puedan entender. Entonces, por ejemplo, el hígado, ¿verdad? Si ya lo vemos desde un punto de vista más profundo, lo voy a colocar de color cobrizo, ¿verdad? Podría ser este color, más o menos. Y el hígado, por ejemplo, se encuentra en esta parte, miren. Voy a dibujar un hígado, ¿ya? Entonces, ustedes vienen. Y si existiera, por ejemplo, alguien
que hiere a una persona, ¿verdad? Con un arma de fuego, ¿verdad? Vamos a dibujar aquí más o menos una bala, ¿verdad? No soy tan bueno para dibujar balitas, ¿verdad? Pero se me asemeja, ¿saben a cuáles? A las balas que jugábamos en con Mario Bros. Cuando teníamos Nintendo, ¿verdad? Que aparecían unas balitas, más o menos así. Entonces viene, y si esto impacta, ¿verdad? Y nos vamos, por ejemplo, y el impacto llega, por ejemplo, al hígado, ahí tiene un orificio de entrada y un orificio de salida, ¿verdad? Puede ser o que solo tenga un orificio de entrada. Ahora, cuando ustedes lean un informe de criminalística o lean, por ejemplo, un informe médico forense, vienen y va a decir, tiene un orificio de salida por el impacto de un arma de fuego de tal calibre, por decirlo así, o puede ser de un fusil Galileo, ¿verdad? O de un M16, por ejemplo. Ahora, se encuentra el orificio en el cuadrante superior derecho. Entonces ustedes van a decir, este señor recibió un balazo y el balazo perforó, ¿qué parte perforaría ahí? El cuadrante superior derecho. Derecho, ¿pero qué está alojado ahí? El hígado. El hígado. Entonces, por eso es la importancia de conocer nosotros, por ejemplo, los planos anatómicos. ¿Por qué? Porque también, por ejemplo, no es lo mismo decir, por ejemplo, que me diga, un ejemplo, por ejemplo, Josué, que Josué me dijera, fíjese de que en el informe que hizo el perito indica de que tiene una herida por arma blanca, que fue por una herida por arma blanca en el abdomen. En el abdomen es muy general, pero por ejemplo, si me dice fue en el cuadrante inferior derecho, yo automáticamente lo que voy a pensar es que en el cuadrante inferior derecho está el colon ascendente. Y acá hay una estructura importante, miren, que esta la operan los cirujanos, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Cómo se llama esta parte? El apéndice. El apéndice, muy bien. Entonces, fíjense de que entonces ustedes dicen, fue en el cuadrante inferior derecho. ¿Me van a entender? ¿Verdad? Entonces, esa es la facilidad de que nosotros podamos en algún momento conocer dónde se encuentran las estructuras. Y de ahí es la importancia de la anatomía. Esteban decía, por ejemplo, una parte importante que era el funcionamiento. Pero para que no nos confundamos, la ciencia que estudia la función del ser humano y de cada órgano es algo que nosotros llamamos, porque hasta yo doy esa clase, fisiología humana. Que ya es, por ejemplo, para qué sirve el hígado, para qué sirve el corazón. Pero acá vamos a aprender cómo se constituye la estructura. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Dudas hasta el momento? Ustedes me pueden decir, por favor, en subir su manita. Me gustaría ver sus pantallas, ¿verdad? Yo aquí tengo el iPad donde les estoy dando la clase, yo creo que se logra observar más o menos ahí la funda. Entonces, quiero ver sus dibujos, ¿cómo van? A ver, Susi, Susana. Muy bien, Luis Fabián. Porque si ustedes no lo hacen, es como que si no estuviéramos en la clase, ¿de acuerdo? Entonces, hay que hacer estos procesos. A ver, Esteban, quiero ver su dibujo, por favor. A ver, Dina, Mejía, Majito, tal vez me ayuda ahí. Quisiéramos observar Jessica, ahí está Evelyn también. Muy bien. Entonces, estamos aprendiendo, ¿verdad? Bastante. ¿Alguna duda hasta el momento, por favor?
¿Todo bien? Ustedes me dicen, tal vez Michelle me dice si continúo o no, ¿verdad? O Luis Fabián, ahí me ayudan ustedes. ¿Qué dicen? ¿Continuamos? Muy bien. Sí, doctor. Ok, muy bien. Ahora ya entendemos cómo es el proceso, ¿verdad? No es lo mismo el que nosotros lo proyectemos solo en diapositivas a que nosotros lo realicemos. De eso se trata el día de hoy, hacer una clase magistral y luego una clase interactiva, ¿verdad? Porque aquí vamos a aprender un montón. Bueno, vamos a borrar la pizarra, la voy a borrar en este momento y vamos a iniciar con la planimetría anatómica pura. Muy bien. Entonces, ¿se recordarán ustedes de que en el documento que hablamos el primer día, ¿verdad? Platicábamos, por ejemplo, de que existían términos específicos. ¿Sí se recuerdan de esos términos específicos? A ver, tal vez alguien me ayude a recordar cuáles son esos términos. Los pueden leer, no tengan pena, con todo gusto, porque es más sencillo, yo les comprendo también. Los términos que necesitamos saber. Posterior. Ajá. Posterior. Anterior. Exacto. Transversal. Exacto. Transversal. Exacto. Y sagital. Sagital. Ajá. Muy bien. Entonces vamos a dibujar a un ser humano, ¿verdad ustedes? Para que le sea un poquito pues más sencillo. Entonces lo vamos a dibujar un poquito, ¿verdad? Solo que este ojo no me salió muy bien. Muy bien. Entonces vamos a dibujar, por ejemplo, los ojos, perdón, las cejas y la boca y la barbilla, ¿verdad? Vamos a dibujar acá para que a ustedes se les haga un poquito más sencillo. Orejas, ¿verdad? El cuello. ¿Cómo se recuerdan ustedes que era la posición anatómica? ¿Se recuerdan? Pies ligeramente separados, de pie. Pulgares de fuera. Pulgares de fuera. Uh-huh. Muy bien. Más o menos vamos a realizar el proceso. No importa que no seamos buenos dibujantes, ¿verdad? Pero por lo menos aprendemos cómo son las estructuras. Los pulgares hacia afuera, ¿verdad? Hoy que no me salgan 6 dedos en la mano, ¿verdad? A veces de tantas cosas que tenemos, ¿verdad? Y que queremos hacer, se nos pasan, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Entonces, acá ya tenemos, por ejemplo, una constitución anatómica. ¿De acuerdo? Ahora,
hablábamos, por ejemplo, que en la anatomía topográfica la podemos dividir en varias regiones, ¿verdad? Y hablamos, por ejemplo, de tres aspectos, ¿verdad? Que era el primero, ¿cuál era? La podemos dividir en cabeza, tronco y también teníamos las aquí extremidades. Muy bien. Ahora, a ver, Jessica, me va a ayudar. Jessica, ¿qué extremidad es la que estoy señalando con el color azul? Usted me dice, ¿cómo se le llama esa extremidad? Ese no es el radio. No, extremidad. Superior. Es proximal, ¿no? No, extremidad. Estamos hablando de cabeza, tronco. Hoy estamos hablando. Superior. ¿Extremidad superior? ¿Distal? No, extremidad superior. Inferior. No, extremidad superior. Derecha, ¿verdad? El lado. Nunca se nos tiene que olvidar, porque, por ejemplo, si viene y Cintia, a ver, Cintia me dice, fíjese, doctor, de que a una persona le amputaron, por ejemplo, los dedos del miembro superior, y está escrito en un informe, entonces tenemos que decir de qué extremidad, ¿verdad? Porque entonces vienen y van a decir, ah, este puede ser de que sea un hallazgo. Hasta en esas cosas retrasan algunos procesos, ¿verdad? Por no saber escribir bien. Y luego, por ejemplo, a ver, Josué, tal vez me apoya, por ejemplo, esta extremidad que estoy señalando con azul, ¿cuál es? ¿Josué? Inferior izquierda. Inferior izquierda. Muy bien. A ver, José, ¿cuál sería esta? ¿Cuál es? José Larios, ¿cuál sería esta? Acá, le voy a volver a señalar. Sería extremidad inferior. Ajá, ¿de qué lado? Derecha. Derecha, muy bien. Dani, ¿cuál estoy señalando ahorita? ¿Cuál me dijo? Esta que estoy señalando ahorita. Ahí está apareciendo en la pantalla. Esa es... costado... Extremidad. Extremidad superior izquierda. Superior izquierda. Muy bien. Entonces, fíjense que esto es bien importante, ¿verdad? Ahora, vamos, por ejemplo, a hablar, por ejemplo, de los términos que ustedes estaban hablando. Y estos términos son realmente valiosos para poderlos conocer. Ahora, ¿por qué? Porque venimos y vamos a hacer, por ejemplo, una señalización. Vamos a tomar el rojo para que sea mucho más fácil. Y luego, permítanme. Esto hay que estarle dando guardar a cada rato. Bueno, entonces, venimos y... Hay una... Perdón. Ok, hay una parte que nos hablaba, por ejemplo, de un término llamado cefálico
¿verdad? Y también otro término llamado caudal, como también que se podía llamar, por ejemplo, superior e inferior. En los informes médicos, por ejemplo, forenses o en algunos de que ustedes van a estar observando, ustedes van a decir, la descripción topográfica o anatómica, ¿verdad? De los impactos de herida por arma blanca fueron realizados céfalo-caudal. Entonces, cuando ustedes escuchen céfalo-caudal, ¿qué significa? Céfalo. Cráneo. Correcto. Cefálico. Y caudal es final, ¿verdad? Entonces, es la descripción desde el cráneo o desde la cabeza hasta los pies. Bueno, ahora, yo quisiera, por favor, dos personas valientes que me quieran apoyar el día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, necesito que me levanten ahí con el con alguna reacción. ¿Quiénes quieren participar? Depende, Bakeli. Si fueran tan amables. Ustedes me dicen, sin miedo al éxito es esto. Porque nos podemos equivocar, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿quiénes quieren participar? A ver, el que participe va a tener un punto extra el día de hoy. Muy bien, bueno, está bien. Ciceli, Lisandro y José. Bueno, les voy a colocar un caso, ¿de acuerdo? Para que ustedes lo puedan entender. Fíjense que tengo un, me llamaron del INACIF, ¿verdad? Para poder emitir un informe de un señor, por ejemplo, de 65 años. Les digo porque yo soy geriatra, ¿verdad? Entonces vienen y el INACIF me dicen de que necesitan un informe médico, ¿verdad? Pero yo necesito conocer cómo estaban, ¿verdad? Este cadáver, por decirlo así, en la escena del crimen. Entonces vienen y me indican que está el licenciado en criminalística, Lisandro, que el día de hoy pues me va a apoyar a indicarme las partes anatómicas, según lo que acabamos de ver, donde se encuentran las heridas por arma de fuego de esta persona. Entonces, las voy a señalar con un puntito de color rojo, ¿verdad? Para que me describa, ¿verdad? Por ejemplo, en de forma céfalo-caudal, donde, perdón, se encuentran los disparos. Muy bien, adelante, licenciado Lisandro, mucho gusto. Me indica su informe, por favor, céfalo-caudal. El día 22 de febrero del año 2020, en un ataque armado, se encuentra el cuerpo ya sin vida en estado de putrefacción, con heridas de arma de fuego en la parte inferior izquierda. Ay, recordémonos bien, no hay pena. A ver, Lisandro, hablamos, por ejemplo, mire, pues hay una forma. Cabeza, tronco, extremidades. ¿De acuerdo? Eso fue lo que dijimos. Entonces, cabeza, tronco y extremidades. Muy bien. Entonces, describámoslo de esa forma, céfalo-caudal. Usted lo puede describir. Entonces, sería con heridas de arma de fuego
en la parte inferior de extremidad derecha, ¿verdad? Usted continúe, no tenga pena. Pero es que después de eso ya no... Usted desde ya que decidió participar, ya tiene su punto. Eso es lo importante, ¿de acuerdo? Acá en la clase nos podemos equivocar. Muy bien, ya dijo extremidad superior, izquierda dijo. Ajá. Ok, ¿qué más? Y ahí ya seguiría con la otra, ¿verdad, Lick? Usted me dice, usted es el experto. Ah, ya. Siguiente de... De otro disparo en la parte del ahí también podría mencionar cabeza, Lick. Sí, puede mencionar cabeza. En la parte central de la cabeza. Muy bien. Frontal podría decir, ¿no? Porque puede ser atrás. Sí, correcto, muy bien, lo felicito. Como... Josué ya tiene hasta nervios, le dieron, está sudando. Y Michelle está tomando agua, está muy bien. Adelante, Lisandro, continuemos. Como cuarta herida en la parte... en la parte central de la en el abdomen, en la parte inferior izquierda. Muy bien. Y últimas dos, también en la parte, también podría mencionar del tronco. Ahí no, ¿verdad? No, porque ahí estaríamos en las extremidades. Sí, era extremidades, ajá. En la parte exterior derecha y en la parte exterior izquierda. Ok, muy bien, muchas gracias. Adelante, José Larios, por favor. Bueno, pues el día 20 de febrero del año 2022 se localiza un cuerpo con 6 impactos de bala, siendo estos en lo que es la parte central del cráneo, parte superior, cefálico. También se localizan 3 impactos de bala en lo que son el tronco medio, se podría decir, parte izquierda, uno en el abdomen, parte izquierda, y posteriormente otro impacto de bala en lo que es la parte media del tórax, en el brazo, entre la unión del brazo y el codo, se podría decir, lado derecho. También se localiza otro impacto de bala en lo que es la rodilla, parte inferior del caudal, lo que viene siendo un impacto de bala derecho, se podría decir parte inferior. Y asimismo se localiza lo que es un impacto de bala directo en lo que sería la parte de la pantorrilla frontal, parte inferior del caudal. Ok, muchas gracias. Adelante, Ciceli Arriaga, con todo gusto. Buen día. El día 20 de febrero del 2022, encontramos un cadáver del señor Juan Miguel Orozco con una edad aproximada de 65 años, en los cuales se localizan 6 impactos de bala. El primero está localizado en el área frontal, del lado, ¿sí?, del frontal, en el centro central. Encontramos otro impacto de bala en la extremidad superior del lado derecho. Asimismo, se encuentra otro impacto de bala en la extremidad superior del lado izquierdo. Encontramos asimismo otro impacto de bala en el cuadrante inferior izquierdo. Y el otro...
y el otro en el lado exterior del lado derecho. Y en el lado exterior del lado izquierdo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, encendamos sus cámaras, tal vez también José. Bueno, quiero comentarles en primer lugar, quiero agradecerles por la oportunidad. Ya ahí tenemos ya listos porque el equipo técnico me está ayudando ahí también a llevar todo lo de sus conteos y sus asistencias, ¿verdad? Muy bien, pero les quiero comentar una cosa, ¿verdad? Los tres han tenido han tenido cosas que son asertivas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes desde ya, ¿verdad? Y eso es la parte del empoderamiento, que ustedes saben lo que ustedes están estudiando y lo están haciendo de forma profesional, porque están realizando una presentación de cómo informarían un caso, ¿verdad? Con fecha, también con hora, ¿verdad? En dónde se encontraba, ¿verdad? La localización. Otra de las cosas que tal vez podamos mejorar, porque esto es un feedback, ¿verdad? Ustedes saben qué es la palabra feedback, ¿no? Retroalimentación. Retroalimentación, ¿verdad? Pero la retroalimentación, por ejemplo, siempre va a ser de forma positiva, porque nosotros lo que necesitamos es de que los estudiantes, ¿verdad?, se empoderen de conocimiento y que lo realicen. Y muy bien, por ejemplo, ¿verdad? Acá, esta es una forma de cómo ustedes pueden también realizar un informe. Quizás la forma es hacerlo un poquito más ordenado. Por ejemplo, cabeza, ¿verdad? Un impacto de arma de fuego, ¿verdad? Los que dijeron en región frontal, perfecto, los quiero felicitar. Y también, por ejemplo, luego tronco. En el tronco solo tiene un disparo, ¿verdad? Que es, por ejemplo, en el cuadrante inferior izquierdo, ¿verdad? Luego colocan extremidades. En la extremidad superior derecha tiene un impacto porque vamos de derecho a izquierdo, ¿verdad? Siempre vamos superiores y luego inferiores. En la extremidad superior derecha tiene un impacto por arma de fuego. Hay un segundo impacto por arma de fuego en la extremidad superior izquierda, ¿verdad? Siguiendo, por ejemplo, de una herida por arma de fuego en la extremidad inferior derecha y un cuarto, por ejemplo, impacto en la extremidad inferior izquierda, con un total de 6 impactos por arma de fuego. Porque, por ejemplo, yo me recuerdo, ahora ustedes primero los describen y después de último colocan la totalidad, ¿verdad? Muy bien. Ahora, esta es una forma, por ejemplo, de la que estamos aprendiendo ahorita, pero ahorita ya vamos a subirle un poquito más el nivel. Adelante, Cintia. Doctor, con una pregunta. Este informe ya lo harían los del INACIS, ¿verdad? Porque, pues, si irían a recoger ya un cuerpo, no sabrían cuántos disparos, excepto si dejaran los casquillos, pero hay veces de que, pues, disparan y no les pegan a la víctima. Entonces, pues, esto ya... No, yo me refiero, por ejemplo, cuando ustedes hacen un informe, me imagino que es un informe de toda el área, ¿verdad? Porque eso es lo que se encargan ustedes, ¿verdad? O sea, de cómo está toda el área, pero ahorita nos estamos centrando solo, por ejemplo, en la persona que recibió los impactos, ¿verdad? Porque ustedes, por ejemplo, como me dice Cintia, pueden haber, por ejemplo, 15 impactos, pero los 15 impactos, por ejemplo, el cuerpo solo va a tener, ¿qué les digo? 4. No es si así es la pregunta, sí. Cintia. Sí, sí, okay. Sí. Entonces, ahorita nos vamos a centrar solo en la anatomía humana, ¿verdad? No en lo general, ¿verdad? Entonces, eso es para que ustedes más o menos se entiendan, porque una cosa es, por ejemplo, lo que le pasa para describir, me imagino que ustedes van a describir, por ejemplo, el área, y después del área van a describir, por ejemplo, el cuerpo del fallecido, ¿verdad? ¿Cómo es que está, verdad? Me imagino yo para llevar uno un orden, ¿verdad? Porque todo, hasta un informe, cuando le pasamos auditoría, hasta tiene un orden. Adelante, Daniel. Mucho gusto. Mucho gusto. Buenos días a todos. Lo que yo creo que quiso decir mi compañera fue de que si el reporte lo daba
ya cuando el cuerpo estaba en INACIF, o sea, cuando ya le han hecho... Ah, no, hombre, es que esto es un ejemplo, es algo ficticio, ¿verdad? Es algo ficticio, Cintia. Es como que no es algo real, es una forma como podemos nosotros identificar las regiones anatómicas. Un simulacro, Doc. Un simulacro, exacto. Muy bien, ¿sí? ¿Estamos bien? Porque, por ejemplo, yo le digo algo, ya a mí se me ponen a describir, ¿verdad? Estas situaciones, yo le primero lo que le describiría es de que esté en un plano anatómico, ¿verdad? De vista anterior o en cara anterior de todo el cuerpo, ¿verdad? Eso es lo primero que describiría. Por ejemplo, si a mí me presentaran, yo le escribiría primero en plano, por ejemplo, en la vista anterior, vista posterior, vista lateral derecha, vista lateral izquierda, ¿verdad? Así es como yo lo escribiría. Y luego describiría cada vista, por ejemplo, superior, por ejemplo, cabeza, tronco y extremidades, ¿verdad? Así es como lo describiría yo desde el punto de vista médico, ¿verdad? Porque también, por ejemplo, ustedes que estudian criminalística, no solamente van a tener, ¿qué les digo? Los pueden contratar que para una situación, me imagino, como para hacer auditorías también de estas cosas, ¿o no? ¿Verdad que sí? Entonces, si ustedes ven y ven un informe y sienten que este informe carece de tal cosa porque no fue escrito en esto, ¿verdad? Ahí es donde entra, por ejemplo, lo de la anatomía, ¿verdad? Por ejemplo, yo podría decir, ¿verdad? Tiene un orificio de entrada, ¿verdad? En el área frontal, ¿verdad? Provocando, ¿qué les digo? Una fractura de cráneo que tiene exposición a hueso y exposición, por ejemplo, a masa encefálica. ¿De acuerdo? O podría decir, por ejemplo, tiene en vista anterior un orificio de entrada en el hipocondrio, ¿verdad? Derecho, que es una parte, es otra región anatómica que vamos a encontrar, porque el abdomen lo podemos dividir en flancos e hipocondrio. Por ejemplo, en el hipocondrio, o en el flanco, perdón, no es hipocondrio, es flanco. En el flanco superior, por ejemplo, izquierdo del abdomen, pudiera decir yo, ¿verdad? Y luego, por ejemplo, tiene un orificio de salida a nivel, por ejemplo, del tórax posterior en su región inferior izquierda, ¿ya? Porque puede ser que, por ejemplo, usted le coloque una herida en el abdomen y ese abdomen tiene una estructura que puede desviar inclusive hasta una bala, ¿verdad? Y puede salir, por ejemplo, a pulmón, ¿verdad? Y crear un neumotórax. Que vamos a hablar también un poquito de eso en su momento. Entonces, más o menos así es como nosotros tendríamos que escribir. Pero ahorita estamos aprendiendo, por ejemplo, lo básico para ir aumentando el grado de complejidad, ¿sí? Muy bien, entonces, esa es la parte cefalocaudal. Como también yo pudiera decir a esto, lo vamos a ver, por ejemplo, de superior a inferior. Pero lo importante es que usted aprenda terminología ya mucho más fina, ¿verdad? Una terminología mucho más científica, podríamos decir. Muy bien. Por ejemplo, habían otros términos que nos habla, por ejemplo, de los procesos laterales, ¿verdad? O sea, cuando miramos una parte lateral, ¿verdad? Por ejemplo, acá ustedes me están viendo en qué tipo de vista. ¿Anterior o posterior? Anterior. Anterior. Si yo me coloco de esta forma, ¿cuál sería? Posterior. Posterior. Y si yo me coloco en esta parte, ¿cuál sería? Lateral izquierdo. Lateral izquierdo. Y si me voy, por ejemplo, a este lado. Lateral derecho. Lateral derecho. Lateral derecho. Entonces, imagínense de que hasta podemos hacer
las prácticas con ustedes, ¿verdad? Para que ustedes puedan lograr entender, por ejemplo, de que la localización es parte importante de la criminalística. Muy bien. Bueno, luego, por ejemplo, nos habla de una parte anterior y una parte posterior. ¿De acuerdo? Entonces, lo anterior es lo que nosotros miramos, por ejemplo, de frente, por decirlo así. Por ejemplo, yo a Rodwin ahorita lo estoy viendo en una vista anterior. Pero, por ejemplo, si Lisandro se levanta y toma, por ejemplo, ahí creo que atrás tiene él una su cajita. Y se levanta y toma su cajita, nosotros vamos a ver la vista posterior de la espalda de él. ¿Ya? Ajá. Sí, pero si si se tendría que parar, ¿verdad? Ahí le está haciendo pero ya vamos a platicar porque también podríamos hablar de supinación, rotación interna, rotación externa. Ya vamos a hablar de todo eso. Entonces, así es como nosotros tenemos que identificar, ¿verdad? Porque eso es lo que se trata. Ustedes de manera profesional, en automático, ustedes tienen que recordarse de que para todo existe un lado, existe una localización, ¿de acuerdo? También, por ejemplo, nos habla de la parte derecha e izquierda, lo que habíamos hablado. Por ejemplo, tenemos que escribir de derecho a izquierdo, ¿verdad? Pero siempre de una misma estructura. Eso recuérdenselo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué les digo? Si viene y no sé qué opina. A ver, por ejemplo, Luis Fabián, tal vez me ayuda. Si yo vengo y dijera, por ejemplo, quiero ver acá. Yo dijera, existe un orificio de entrada en la región proximal del antebrazo derecho. Y luego digo, en la cara anterior, en la región distal de la pierna derecha existe un orificio de entrada, pero no uno de salida. Y en la extremidad inferior izquierda se encuentra un orificio donde se observa la exposición a hueso de tibia, ¿verdad? Entonces, ¿eso está bien descrito o está mal descrito? A mi parecer... Sin miedo, sin miedo, sí, usted diga. ¿Sí? ¿O no? Sí, no, a la vez porque... ¿Por qué? En la extremidad, no. Porque muchos conocemos, como dice usted, vamos conociendo lo que es la anatomía y... Si nos referimos a la tibia, por ejemplo, las personas que no conocen dirán, ¿dónde es eso? No, pero nosotros estamos entre profesionales. Ahora, la pregunta es, ¿está bien descrito o está mal descrito? Bueno, como me hizo cuatro preguntas a la vez, me perdí un poquito, pero para... No, tienen que poner atención. A ver, Josué, ¿está bien descrito o está mal descrito? Yo creo que está mal descrito, Lee. ¿Por qué está mal descrito? Porque la verdad ahorita pues no le entendí lo que usted dijo, pero porque con lo primero que usted nos dijo... ¿Saben qué? Tienen que poner atención. Celi, ¿está bien descrito o está mal descrito? Lick. ¿Sí? ¿Lisandro? Es que yo me refiero porque, por ejemplo, usted nos dio primero como un método de cómo identificarlo, ajá, fácilmente. Sí, pero, por ejemplo, yo lo describí ahorita. Describí las extremidades. ¿Están bien descritas o están mal descritas? Entonces sí está bien escrito. No, no está bien descrito. ¿Saben por qué? Y la extremidad superior izquierda no se describió.
Entonces, por ejemplo, ¿será que estaba amputado la extremidad izquierda? ¿Por qué no aparecía en el informe? Sí. ¿Ya? Entonces, todo eso es lo que tienen que ustedes verificar, porque, por ejemplo, a veces vienen y ustedes pueden decir en una auditoría de criminalística, mire, ¿y la extremidad por qué no fue escrita? ¿Dónde está? ¿Por qué no está escrita? ¿Qué pasó ahí? ¿Verdad? Entonces, todo eso es bien importante que ustedes lo tomen. Por ejemplo, el estar uno pendiente de que debe existir un método. Es más, por ejemplo, imagino que ustedes han de llevar una forma de cómo evaluar. Por ejemplo, imagino una lista de cotejo, alguna cosa de cómo realizar una valoración de estas. En estas deberían de estar descritas estas situaciones que son súper importantes. Entonces, si se dan cuenta, la medicina también nos puede ayudar un poquito, ¿verdad?, a los procesos de atención de ustedes. Bueno, muy bien. ¿Cómo vamos con la clase? Ustedes me dicen si están bien, están contentos, si les parece. Sí. ¿O no les parece? Todo bien, licenciado. Muy bien. Gracias un momento, compañero. ¿Todo bien? ¿Están contentos? ¿Les gusta la clase? Sí, sí, licenciado. No hay algo que mejorar. Ustedes me dicen si hay algo que mejorar, lo podemos mejorar. Solo los dibujos, ¿sí? Ah, bueno, entonces todos estamos nítidos, ¿verdad? Sí. Fíjense que ahorita. Los dibujos dice que hay que mejorar. Los dibujos hay que mejorarlos, seguramente hay que mejorarlos, ¿verdad? Ya vamos a mejorar. Les voy a contar, soy bueno para dibujar, pero yo creo que va a ser más fácil cuando dibujemos cerebro, ¿verdad? Porque yo me dedico a neurociencias y, por ejemplo, a lo que me dedico yo, que eso es bueno que también ustedes me conozcan, ¿verdad? Yo soy un médico que estoy en el oriente del país, les quiero comentar, estoy en Zacapa, ¿verdad? Actualmente, pues, trabajo para varias universidades, pero me dedico al estudio de las neurociencias, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con procesos neurológicos, pero desde el punto de vista de adultos mayores. Yo me dedico, por ejemplo, a hacer diagnóstico de Alzheimer, de enfermedades de Parkinson, de enfermedades neurodegenerativas, ¿verdad? Y quiero comentarles que comparto mucho, ¿verdad?, con la maestra Alba García. Yo creo que los que están en Amatitlán han de conocer a la maestra Alba García. Es una excelente profesional, es una persona quien quiero y aprecio mucho, y ahorita pues también conozco al maestro Ludwig, que también ha estado al tanto de todos los procesos que tienen en las sedes que están acá con nosotros. Entonces es un gusto para mí poder estar con ustedes, ¿de acuerdo? Ahora, fíjense que les quiero enviar un link de acceso para que ustedes puedan escribir ahí todos sus datos, ¿verdad? Para poderlos tener ya directamente en la plataforma, porque de esa manera es que vamos a ir subiendo también las actividades y dirigiéndolos a algunos grupos que vamos a hacer para análisis de caso o aprendizaje basado en casos, que vamos a aprender ya la próxima semana, pues, primero Dios, ¿de acuerdo? Entonces, si fueran tan amables, ¿verdad?, de colocarme, no sé si hay alguien que faltó el día de hoy a clase, ustedes me dicen, ¿que falta alguien a clases? ¿No? Disculpe, usted pasó asistencia. Sí, pasé asistencia, pero tiene que anotarse en este formulario ahorita. Ah, va, está bien. De acuerdo. Por favor, siempre cumplir las reglas de netiqueta, ¿verdad?, que se les indicó. Les quisiera hacer una pregunta, ¿alguna música que a ustedes les guste a ustedes? No, que les llame la atención, ¿alguna canción que les guste? ¿No? ¿No? ¿Jessica, Ciceli, Michelle, no les gusta alguna canción? ¿Rodwin? Es del vaso. ¿Al? Bien, a mí sí me gusta una. Ajá, ¿cuál? Pero es ¿cuál? Cristiana. No importa. Ah, sí, no importa, ¿verdad? Pero está bien. A través del vaso, dicen, les gusta las rancheras, entonces, a ustedes. Las de banda. Sí, ¿les gusta o no les gusta? Está bien.
Bueno, vamos a tener 3 minutos. Les voy a colocar una canción que les guste, ¿verdad? Les voy a colocar la que dice aquí mi amigo, ¿verdad? Porque a mí me gusta, pues, que se sientan bien ustedes. Entonces, y vamos a regresar. Pueden ir a tomar agua pura si ustedes lo desean. Si ustedes quieren ir a comer algo, pues podemos hacerlo en estos 5 minutos que vamos a tener, ¿les parece? No tengan pena. Ahí les voy a colocar la música para que se distraigan. Quisiera morirme en una buena peda, porque esto de amarte me trajo problemas. A través del vaso ya miro tu cara, las ganas de verte no se van con nada. Tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me arrepiento, me gana el coraje. Fue la decepción más grande que he tenido, lo que tú me hiciste es lo peor que he vivido. Dime, cantinero, tú sabes de penas, a los cuantos tragos me olvido de ella. Ella me cambió por unas monedas, hoy quiere volver, mejor que no vuelva, porque ya no quiero saber de su vida. Recordar sus besos solo me lastima, y a través del vaso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo. ¡Ay, ay, ay! ¡Soy yo, mi amor! ¡Germán Montero! Y nunca una flor, ni un beso de amor, ni un día con otro color. Hoy sobra tiempo solo para arrepentirnos.
cuánta ansiedad por nada ya poder decirnos que lluvia sin más, qué cosas de más, qué duro saber que no está. Fuimos cayendo poco a poco en la rutina cruel, al ritmo crudo de este mundo de papel. Cuántas cosas vanas, cuánta prisa, que desierto y sed fue nuestra piel. Volaron lejos ya cansadas de tanto esperar, las ilusiones que no pudimos lograr. Esta es la verdad, nuestro destino. Recuerdos, tristeza y soledad. Fuimos cayendo poco a poco en la rutina, fue al ritmo crudo de este mundo de papel. Cuántas cosas vanas, cuánta prisa, que desierto y sed fue nuestra piel. Volaron lejos ya cansadas de tanto esperar, las ilusiones que no pudimos lograr. Esta es la verdad, nuestro destino. Recuerdos, tristeza y soledad. Bueno, ya estamos de regreso. Ya todos fueron a comer. Yo creo que hay unos que se quedaron ahí. ¿Qué pasó, Lisandro? ¿Triste se puso o qué? La canción, Lick. Ah, bien. Le recordó a la patoja, ¿no? Está bien, no tengan pena. No, es por es, esta canción es de Marco Antonio Solís y de... con GC Joy. Me gusta la música de ellos, me gusta, ¿verdad? A veces es, pues... Mira, córtame las venas, pero lo importante es que le guste también a uno, ¿verdad? Y ver del punto de vista que uno lo toma. Pero también la de a través del vaso es mera. Bueno, nos habíamos quedado acá y hablamos de los términos y ahora vamos a aprender, por ejemplo, cómo dibujar los planos anatómicos ya de una manera, pues, mucho más sencilla, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda hasta el momento? ¿Ustedes me dicen, por favor? No, Lee. No, va. Miren, pues, por ejemplo, ahorita vamos a hacer un ejemplo de cómo vamos a realizar, por ejemplo, un plano. Les voy a dibujar, por ejemplo, ¿qué prefieren? Por ejemplo, pudiera ser... pudiera ser un ojo, pudiéramos colocar tal vez un plano para... Podría ser una pierna, pudiera ser, por ejemplo, un cerebro. ¿Qué les gustaría que dibujáramos para poder entender el plan, los planos? ¿Alguien que me diga algo con todo gusto? Especialidad, un cerebro.
un cerebro. Bueno, miren, pues, para poder entender los planos anatómicos, primero vamos a dibujar la parte posterior. ¿De acuerdo? La parte externa es. Para esto, pues, vamos a dibujar, por ejemplo, un ojito acá, para que sea mucho más sencillo. Muy bien. Para cuando les tenga que dibujar algo, entonces ya saben más o menos. Hoy sí están mejor los dibujos, ¿no? Lisandro, ya mejoraron los dibujos, ¿no? Ahorita le voy encontrando forma. Ah, va. Muy bien. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, ya una ceja, un ojo y luego, ¿verdad? Vamos a dibujar. Ups, perdón. ¿Alguno de ustedes ha utilizado una muestra, no? ¿No? ¿Dibujar? ¿No? No, Lick. ¿Quiénes tienen tablet? Pasado, sí, Lick. ¿Quiénes tienen tablet? Yo. Va. En la tablet es mucho más fácil y tenés lápiz, ¿no? No, lápiz no. No, pero pudiéramos conseguir tal vez hay unos lapiceros que venden que tienen unas gomitas. Con las gomitas también lo podemos realizar, ¿verdad? Es una forma. Ok. Menos ahí para hacerlo más rápido, si no, no termino ya todo el día. Ok, bueno, entonces, por ejemplo, acá tenemos una imagen, ¿de acuerdo? Esta imagen, por ejemplo, con esta imagen vamos a poder entender cómo podemos realizar los planos anatómicos. Y con la cabeza es mucho más sencillo. Ok. Por ejemplo, acá tenemos una vista. ¿Cómo se llamaría esta vista? ¿Lateral qué? Derecha. Derecha. Muy bien. Bueno. Entonces, el plano anatómico nos habla de que son, por ejemplo, formas en las cuales podemos partir el cuerpo. Esa es la función de un plano anatómico. Entonces, el primer plano anatómico que vamos a aprender, ¿verdad? Quiero ver cómo les quedó a ustedes los dibujos. Lisandro, quiero ver tu dibujo. ¿Cómo haces tu dibujo? Miren qué dibujazo el de Lisandro. Pilas, Lisandro, se parece a este. Bueno, entonces vamos a marcar con una. Voy a hacer guiones mejor para que sea mucho más sencillo. O puntos. Nos habla del plano frontal, ¿verdad? ¿Cómo se le llama el plano frontal también? ¿Ustedes? ¿Cómo se le llama el plano frontal? Anterior. O anterior. Muy bien.
Ahora, ¿cómo se realiza el plano anterior? Nos dice la literatura, si ustedes tienen allí, ¿verdad? La forma, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros realizamos esto? Y nos dice de que el plano anterior va a dividir el cuerpo en dos partes, ¿verdad? O el plano frontal lo va a dividir en dos partes, o también se le llama coronal, ¿verdad ustedes? ¿Sí? Lo divide en una parte anterior y una parte posterior. Entonces viene y uno realiza, por ejemplo, en el centro, ¿verdad? Para que ustedes me entiendan, venimos y colocamos una línea que nos va, por ejemplo, a dividir el cuerpo en el centro, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa? Si yo vengo, es como que si nosotros, ustedes han partido pasteles, ¿quiénes les gusta partir pasteles? A todos, ¿verdad? Es como que si esto fuera un pastel que tenga forma humana y nosotros vamos a partir con un cuchillo, ¿verdad? El pastel. Muy bien, quisiera preguntarles, ¿tendrán ustedes a mano un cuchillo o alguna manzana? ¿O alguna fruta, como por ejemplo pudiera ser naranja? ¿Tendrán ustedes ahí a mano? Sílic. Bueno, muy bien. Entonces vamos a tener 2 minutos para irla a traer y vamos a hacer lo dibujado con también de otra forma práctica. Quienes tengan por favor una fruta ahí, irla a traer, ¿verdad? Si fueran tan amables, yo voy a ir a traer la mía ahorita. Así lo aprendemos mucho más fácil, ¿verdad? Entonces vamos a colocar aquí, por ejemplo, los textos con color verde y nos va a dividir en una parte anterior y en una parte posterior. Víctor, una pregunta. ¿Ya se había anotado en el Google Forms o todavía no? Ya, doctor. Ya se anotó en el Google Forms. ¿Ya? Ya. En el que acabo de enviar, ¿sí? Sí, así es. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Cómo? Acá tengo unos azulitos, ¿verdad? Para que sea más fácil. Entonces, para que ustedes lo puedan entender y lo puedan ver, vamos a hacer como que esta es la manzana y esta es, por ejemplo, la línea. Yo coloco a la mitad, ¿de acuerdo? Y acá, por ejemplo, este sería como el plano, quiero ver si se observa bien, por ser verde creo que no se observa, ahí sí. Esto, por ejemplo, sería el plano frontal. ¿Por qué? Porque podemos dividirlo en una anterior y una posterior. Entonces, ¿qué pasa si yo lo corto? Entonces, vamos a cortar a la mitad la manzana. A ver, si Celi tiene ahí su manzana. Muy bien, cortémosla a la mitad. ¿Ya?
Entonces, ¿cómo la cortamos? Nosotros vamos a tener, por ejemplo, si fuera el cerebro, ¿verdad? Acá. Esta sería la proyección que nosotros necesitáramos encontrar. ¿Por qué les digo esto, verdad? Y ya que escogieron ustedes la cabeza, para mí se me hace más fácil, porque sí he explicado también la anatomía cerebral con esto, ¿verdad? Ahora bien, toda la parte, primero voy a dibujarlo acá con ustedes, para que ustedes lo puedan entender. Hay algunos que no tienen fruta. ¿Quiénes no tienen fruta? Levanten la mano, no tengan pena. ¿Quiénes no tienen fruta? Ok, no tengan pena, lo podemos dibujar también. Eso no es un problema para nosotros acá. Entonces venimos y vamos a dibujar, por ejemplo, la manzana ya cortada. Para que ustedes entiendan por qué es la importancia de los planos. Doctor, disculpe, ¿sí? Una pregunta. Si no estoy mal, esto es lo que venía en los videos que usted nos dejó de hacer los resúmenes, ¿verdad? Algo así. Sí, eso sí. Estoy viendo, sí, y me estoy acordando de esto, ajá. Sí, pero esto es lo bonito de poder aprender, porque acá repasamos, ¿verdad? De nuevo todas las cosas. Muy bien. Entonces, esta sería, por ejemplo, la manzana, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos un plano anatómico. Lo mismo pasa, les voy a contar, por ejemplo, con el cerebro. Ahora, para que podamos entender esta parte, les voy a mostrar, quiero ver si se puede ver en este atlas anatómico la parte del cerebro. Quiero ver. Si en este está bloqueado, permítanme. Si no, vamos a buscar acá una proyección fácil. Tal vez tiene aquí TAC cerebral. Ahorita vamos a observar. Lick. Sí. De arriba en su pantalla decía TAC cerebral. Sí, pero fíjate que pero es una, por ejemplo, esta que tenemos acá es premium, entonces esa la tenemos que pagar, pero aquí está, miren, pero aquí está perfecto. Acá está buenísimo. Va. Por ejemplo, acá, esto me gusta. Porque acá, por ejemplo, está partido donde dice coronal. ¿Ya vieron donde dice coronal? ¿Ya? Ese es el corte. Entonces, cuando nosotros realizamos, por ejemplo, un corte coronal, acá podemos ver esta proyección. La verdad que si ustedes se dan, yo creo que puedo pintar acá, fíjense. No, no me había dado cuenta. Así sí puedo pintar, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Entonces, acá vamos a aprender mejor el plano anatómico. Si se dan cuenta, por ejemplo, acá, quiero ver si puedo. Ups. Permítanme. Permíteme, aquí está. Acá tiene que estar, quiero ver, esta es una axial. Muy bien. Por ejemplo, nos vamos a ir a donde dice coronal, ¿de acuerdo? Para que ustedes lo puedan entender, porque acá no se puede ver esta proyección, ¿verdad? Pero, si se dan cuenta aquí, se partió el cráneo, ¿verdad? A la mitad
Miren, si se dan cuenta, acá están todo lo que es hueso, esto que voy a señalar, esto es hueso, ¿de acuerdo? Y acá, por ejemplo, está el cerebro. Miren, acá abajo, por ejemplo, nos dice en dónde nos encontramos exactamente. Pero, por ejemplo, esto que ustedes ven acá, ¿verdad? Estos son los frontales, miren. Este es el frontal, ¿ven? Los dos lados, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Y acá, por ejemplo, están los temporales, miren. Estos son los temporales, ¿ya? ¿Hoy sí se entendió? Ahora, si ustedes agarran la manzana se parece mucho al cerebro, ¿ya? Entonces, toda esta parte, lo que es la cáscara, es como que si fuera el hueso o la parte que recubre. Y la parte de adentro, ¿verdad? Que es, por ejemplo, el cuerpo de la manzana, es donde se encuentra, por ejemplo, la masa cerebral. ¿Ya? La parte superior, ¿verdad? La parte superior de este corte sería, quiero ver si se, la parte superior de este corte, por ejemplo, si nosotros, si coloco la, el hule acá, esta manzana ya no la vamos a poder comer. Si coloco el hule acá, yo creo que no se mira el hule. Vamos a colocar tal vez un morado acá. Acá se mira, ¿verdad? La parte superior, esta parte superior, serían los frontales y la parte inferior serían los temporales. ¿Se logra entender, Ciceli? ¿Sí se logra entender? ¿O no? Usted me dice. ¿O alguien no entendió? Me dice si regreso a la otra proyección. ¿Todo bien, Josué? ¿Lisandro? ¿Sí entendimos? ¿Doctor? Sí. Sí, adelante. Doctor, más o menos el cerebro pues se va a partir en cuatro, ¿verdad? Así como la manzana se parte en cuatro. Ahorita es para entender, por ejemplo, el plano que realizamos de dividir la cabeza en anterior y posterior a ese plano se le llama plano coronal, que es lo que dice acá. Si te das cuenta, dice coronal. Coronal es todo esto que estoy señalando. ¿Ya? Este cuadrito, ¿sí? Es coronal. Ok. Y lo que yo les explicaba de que en el plano coronal vamos a poder ver las estructuras más a fondo. ¿De acuerdo? Entonces, okay. Como partimos ese plano, entonces vamos a poder entender, por ejemplo, que en la cabeza, por ejemplo, la cabeza tiene hueso, la cabeza tiene líquidos, tiene órganos, ¿verdad? El órgano que es el cerebro, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que estoy explicando yo, que en un plano coronal, frontal, se puede ver en vista anterior todas esas estructuras. Por ejemplo, ¿verdad? Cintia, que vengamos y a mí me tengo que quedar un informe porque le hicimos una autopsia a un paciente, ¿ya? Y yo diga, fíjense de que el paciente tenía un disparo, vamos a colocar color verde. Un disparo, por ejemplo, en la disección de cráneo, ¿verdad? En un corte coronal o frontal se puede evidenciar de que el orificio se quedó en la masa encefálica en el lóbulo frontal del lado derecho. ¿Ya me doy a entender? Sí, doctor. Ok. ¿Sí me entendieron los demás? ¿Ustedes me dicen? Sí se entendió, ¿verdad? Para eso nos sirven esta situación. Entonces, vamos a borrar ahora. Ya aprendimos, por ejemplo, que es un plano
coronal. Va, ya vamos a regresar. Ahora, regresamos acá. Este es el plano anterior, ¿de acuerdo? Realizamos lo de la manzana y para que no nos quede ninguna duda, vamos, por ejemplo, a dibujar, por ejemplo, este plano. Entonces viene y este plano, si se dan cuenta, por ejemplo, estaba algo así, ¿verdad? Acá, por ejemplo, tenía la capa de huesos, ¿verdad? Los huesos del cráneo. Aquí está el frontal. Y acá se parecía como que si fuera una manzanita. ¿Sí se recuerdan ustedes? ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, así es como nosotros logramos ver, por ejemplo, con ayuda del plano frontal, las estructuras. O sea, que si yo vengo y parto todo el cuerpo a la mitad, ¿verdad? Estoy utilizando ¿qué tipo de plano? ¿Plano? Coronal. Frontal o coronal. Muy bien. Va. Ahora, ¿verdad? Por ejemplo, nos habla, ¿verdad?, de que nosotros tenemos otro plano. Va. Entonces nos vamos a ir acá, miren. Entonces vamos a dibujar, por ejemplo, me van a ayudar ustedes ahí. Los ojos, ¿verdad? Más o menos, pues sí. Para hacerlo algo rápido, porque si no nos vamos con el tiempo. Más o menos así. Ya, va. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Acá cometí un error, permítanme. Más o menos así es. Más o menos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Vengo y yo necesito realizar, por ejemplo, un plano de tipo sagital. ¿Qué es sagital? Entonces venimos y a esta manzana que teníamos acá, ¿verdad, Ciceli? Venimos y la cortamos diferente. ¿Por qué? Porque el plano sagital dice de que debemos de dividir el cuerpo en dos lugares. ¿Cuáles son? Derecho, dos lados, e izquierdo. Entonces, ¿dónde deberíamos de trazar la línea? La línea la trazamos, por ejemplo, en medio. Vamos a colocarle morado a esto. Y del centro hacia abajo. Ups, creo que me confundí acá, permita. Aquí estamos. No. No. Acá dividimos, miren, cabal a la mitad, ¿verdad? Y nos queda en derecho e izquierdo, ¿sí? Va. Ahora, ¿cuándo
partimos, ¿verdad? La manzana, ¿verdad? Entonces, vamos a partir la manzana. Y nos queda, por ejemplo, esta parte de esta forma, ¿verdad? La manzana no cambia, pero en el cerebro sí. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá arribita nos dice que hay un plano sagital. ¿Ya? ¿Ya observaron ustedes que dice plano sagital? ¿Sí? Ok. Entonces, el plano sagital, si se dan cuenta, partió el cerebro en dos partes, en lado derecho y en lado izquierdo. ¿Qué proyección tendríamos aquí? ¿Derecho o izquierda? Izquierda. ¿Seguros? Sería derecho. Ok. Es el derecho, ¿verdad? Toquémonos acá, mira. Franco. Estamos aquí. El derecho, va. Ahora, si se dan cuenta, miren. Acá está el anterior y el posterior, miren. Pero para ver, por ejemplo, el plano coronal, miren, tuvimos que partir acá. ¿Se dieron cuenta? Para obtener, por ejemplo, una proyección como esta. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, lo que nosotros hicimos ahorita en este sagital, ¿verdad? En el sagital, ¿qué fue? Fue venir y colocar una línea para poderlo dividir entre derecho e izquierdo para tener esta proyección, que es la proyección sagital. ¿Ya? Entonces, acá nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Que en esta proyección podemos ver el corte y acá, si se dan cuenta, ya se mira, por ejemplo, este es el huesito. Esa es, por ejemplo, la masa cerebral. Es, por ejemplo, el tallo cerebral. Este es el cerebelo. ¿De acuerdo? Es acá, por ejemplo, vamos a encontrar de que acá vamos a tener la columna, ¿verdad? ¿Ya? Entonces ahí tenemos vértebras y tenemos apófisis, que vamos a ver también, por ejemplo, las vértebras y las apófisis también las vamos a conocer ahorita que miremos hueso. ¿Va? Entonces, si se dan cuenta, acá ya se pueden ver otras estructuras. ¿Sí? Por ejemplo, en la proyección que vimos anterior, yo les dije que solo podíamos, por ejemplo, ver el cerebro frontal y temporal. No sé si se recuerdan. Sí. Ahora, si se dan cuenta aquí, ya hay otras estructuras más. ¿Por qué? Porque el cerebro, por ejemplo, lo podemos dividir. ¿Alguien se recuerda, por ejemplo, de los lóbulos del cerebro? ¿Cuántos lóbulos tenemos? Frontal y parietal. Cuatro. Frontal, parietal, temporal y occipital, ¿verdad? Entonces, frontal. El frontal. ¿Va? Acá se mide el frontal. Acá, por ejemplo, hay algunas estructuras donde se mira el temporal, ¿verdad? Que no se puede observar como todo, ¿verdad? Porque aquí hay otras estructuras que son parte del sistema límbico. Esa es otra cosa. El parietal y el occipital, miren. Le vamos a poner colores para que logren ustedes
distinguir, por ejemplo, de los diferentes lóbulos, ¿verdad? Doc, disculpe, sería tanta la molestia, tal vez le puede poner unas iniciales o nombre más o menos para recordarme. ¿De cuáles? De cómo se dividen las, o sea, los cuatro puntos que tiene el cerebro. Sí, eso lo vamos a ver cuando miremos sistema nervioso, ¿no? Pero no hay ningún problema, con todo gusto, aquí se lo voy a colocar. Por ejemplo, frontal, temporal, parietal y occipital. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que nos hace interesante el curso. Muy bien. Perfecto. Ahora, hay otro plano anatómico, que es el plano transversal, ¿verdad? ¿Sí? Horizontal. ¿Cómo se llama el plano? Tal vez me recuerdo. ¿Cómo se llama el plano? ¿Alguien se recuerda? ¿Plano transversal? ¿El plano? Transversal. Transversal. Muy bien. Entonces, ahorita vamos con el otro plano. Ahora, el plano transversal, por ejemplo, nos dice de que podemos, por ejemplo, partir, ¿verdad? Una línea, ¿verdad? Pudiera ser que nosotros la damos, por ejemplo, a este lado, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Que el plano transversal me va a dividir entre superior e inferior, ¿verdad? ¿Ya? Ahora, si partimos nosotros a la mitad, por ejemplo, la manzana, esta va a tener, por ejemplo, dos partes. Acá están. Las superiores y las inferiores. Entonces, ¿qué pasa, verdad? Ahorita aprendimos nosotros el frontal y aprendimos también ya que existe el plano sagital, ¿verdad? Más o menos. Ese se parece al de los Rugrats, ustedes, así me salió. Permítanme. Solo voy a conectar esta computadora, que ya nos faltan 30 minutos, ¿verdad? Nos faltan 10 minutos ya. No, doctor, de hecho ya se pasó. No, es a la 1:30, ¿no? Pues según mi horario es a la de 1, o sea, a la 1 porque tenemos almuerzo de 1 a 2, porque a las 2 inicia la otra clase. ¿En serio? Perdonen, entonces, disculpen. Bueno, entonces ya voy a terminar. Ahí me recuerdan bien del horario, por favor. Entonces, estamos adelantando, lo siento. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, acá, ¿verdad? Nos habla de la proyección. Entonces, acá vengo y yo muevo, por ejemplo, mi cursor, ¿verdad?
y acá en el plano sagital ustedes se van a dar cuenta que partí el coloqué, por ejemplo, una línea. Acá miren, están las líneas, ¿verdad? Y aquí se divide en superior e inferior. Entonces, yo vengo y esta sería, por ejemplo, el corte que estaría inferior. Que a este, cuando nosotros lo observamos, lo llamamos axial. ¿De acuerdo? Solo necesito tomarle una captura de esto para poderlo enviar también al grupo de que estamos dando la clase, ¿verdad? Doctor, disculpe una pregunta. ¿Cómo dijo que se llamaba lo último que acaba de mencionar? Axial. Gracias. Axial. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el día de hoy, pues, aprendimos muchas cosas. Solo voy a cerrar acá mi pantalla, ¿verdad? Para poder platicar con todos ustedes. Les quisiera pedir de favor que fueran tan amables de encender su cámara, porque vamos a tomar una fotografía. Por favor, colóquense en un lugar donde podamos realizar la toma como tal. Y pues yo me despido del día de hoy. Pido disculpas porque no sabía que se terminaba a la una. Pero ya sabiendo que se termina a la una, solo corrobérenme bien el calendario de clases. Claudia y Michelle y Joshua, tal vez se colocan su cámara un momento, porque esto sí es necesario para poder enviar la fotografía de que ustedes estuvieron presentes. Por favor, si fueran tan amables. Licenciado, es que usted conectada de dos dispositivos y en una sí estoy conectada con la cámara. ¿Quién? Ah, perdón, Michelle. Hoy solo falta Claudia, ¿verdad? Claudia, solo le quito un minuto o no está en la clase. Sí, estoy en la clase, doctor, pero disculpe, pero mi mamá se me puso muy mal, entonces okay. Voy para donde ella ahorita. No tenga pena. Bueno. Gracias. Bueno, tranquilos, ¿verdad? Todo va a salir bien. Bueno, entonces vamos a colocar una captura para que se sonrían, ¿verdad? A la una, a las dos y a las tres. Muy bien. Entonces, yo les deseo a ustedes una feliz mañana. Que tengan un día lleno de bendiciones. Y pues espero que hayan aprendido mucho, pues, el día de hoy, ¿verdad? Esto está demostrado que la tecnología no es un impedimento para que nosotros podamos aprender. Podemos aprender con frutas, podemos aprender pintando, podemos utilizar la tecnología y podemos tener clases de alta calidad, ¿verdad? A veces la virtualidad yo sé que no es para todos, pero los que nos dedicamos a realizar educación superior y de manera virtual, este es el éxito que tenemos siempre y cuando los estudiantes sean estudiantes muy dedicados como son ustedes. Entonces, les deseo una feliz tarde y que Dios los bendiga. Hasta pronto. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias, doctor. Feliz tarde. Gracias.